¿Qué pasa, gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dwarf Fortress. Vamos a ver qué tal se nos da el episodio de hoy. En el episodio anterior tuvimos que construir unos barracones aquí cagando leches porque nuestros enanos se fueron a tocar las pelotas. Por supuesto, en cuanto cavas un hueco de estos es el momento en el que te acuerdas que no les has impedido que salgan a por webs, ¿vale? A por telarañas. Así que, pues han salido a por webs. A por telarañas. Y bueno, pues les he dejado una puerta porque por el momento parece que esta zona es relativamente segura. Vale, relativamente segura. Vamos a dejarlo ahí. No me gusta que esté eso. Vale, no me gusta porque ha pasado un poco sin mi control, pero es culpa mía. Tocabas para abajo, pues es a lo que te arriesgas. Lo que no esperaba es que fuera a estar una cueva que básicamente llega una cueva llega hasta la siguiente. O sea, tenemos como una cueva, ¿vale? Y esa cueva sigue para abajo, ¿vale? Y esta casilla no tiene cueva, pero como está la lava, ¿vale? Si os fijáis, ahí ya es. De hecho, no, esto todavía es la anterior, ¿vale? Esta es la casilla de arriba. Esta es la primera cueva que nos hemos encontrado. Inmediatamente en la siguiente tenemos ya la siguiente cueva, ¿vale? Y esto normalmente no me pasa, normalmente hay al menos un par de capas entre una y otra, pero es que estas son inmediatas. No sé si será por la lava o por qué. Pero bueno, dicho esto, cositas. Si miramos aquí, no, esto no sé si lo llegué a enseñar en el episodio anterior, pero solo tenemos una persona con un hacha, es un poco triste, ¿vale? Si miramos, puede llevar cualquier tipo de objeto de metal, ¿vale? O sea, no les hemos dicho exactamente qué es lo que queremos, ¿vale? Pero van a intentar ponerse armadura, casco, perneras, vamos a decir, algo en la cabeza, yelmo. No, perdón, handwear. Esto es brazales, no, guantes, tetes y botas o calzado de metal. Y luego pueden llevar cualquier arma melee de metal, la que quiera el enano. Y un escudo o un buckler. Entonces vamos a construirles, vamos a mandarles hacer estas cosas. Vale, porque nos pusimos a hacer ropa. Pero bueno, ahora que lo pienso, hay varias cosas que queremos hacer. Primero, probablemente queramos hacer cosas de silk también. Vale, porque hemos sacado un poco. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vestidos. Vale, vestidos de seda para nuestras enanas. O sea, decirles que si tenemos menos de 10 y tenemos silk, vale, que hagan vestidos y que hagan, a ver, ¿qué más podemos hacer con silk? Robes, por ejemplo, vale, túnicas de seda, pues lo mismo, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer con silk? Así que queramos, no sé qué son, esto no sé ni qué son. Vamos a hacer bolsas tenemos un montón, pero voy a tener que mirar eso. Togas, ya hacíamos camisas, unos loincloths. Si alguien quiere ropa interior de seda, pues oye. Pero ahora importante, vamos a ir derechos a iron y vamos a hacer armaduras. ¿Cómo hacemos una armadura? Pues la tenemos aquí específicamente, la press plate, vale. Y vamos a decir, estas se rompen también, vale. Entonces, mientras tengamos menos de 10, que nos fabriquen. Tenemos que tener barras de hierro y refined coal. Y no queremos hacer metal breastplate, ¿vale? No, si veis, si ponemos breastplate, no podemos hacer de cualquier metal, ¿vale? El que haya, ¿vale? Tenemos que decir exactamente qué queremos. Una vez entramos en el tema de los metales, este juego es súper específico, no puedes hacer como con las rocas, no quiere decir nada de cualquier cosa. Queremos un casco, helm. O queremos cascos. Podemos hacerlos de cuero, podemos hacerlos de hueso, pero les hemos dicho que va a ser metálico, entonces Iron Helm. Y vamos a hacer lo mismo. Nos haces un par de yelmos, siempre y cuando tengamos las cosas. Guanteletes son gauntlets. Y vamos a hacer Iron Gauntlets. Yo creo que empezamos a tener suficiente dinero como para que vayamos a tener problemillas, ¿vale? Dentro de poco va tocando algún ataque de algo. Puede salirnos, yo que sé, un dragón, ¿eh? O sea, o nos pueden entrar trolls, o un cíclope, o cualquier cosa. Vale, ojalá no venga un dragón, porque son muy graciosos. Te revientan todo el mapa en un momento.
Sobre todo porque siempre te pillan cuando has mandado a la gente a por madera. Vale, además que hemos tardado un poco en hacer esto. Vale, queremos grebas, que son greaves, que es pues perneras, ¿no? De metal. Faldones o según como. Vale. Iron Helm, Iron Gauntlet, Iron Greaves, Iron Breastplate. Botas. Vamos a hacérselas. Hay dos tipos de botas. Tenemos High Boot y no sé cómo salen las otras. No son Low Boots. ¿Cómo son? Si ponemos Boots. Boot. High Boot. High Boot. Shoe. No. Bueno, pues High Boots en cualquier caso. A ver, Iron. Es que no sé si con las grebas podemos llevar las High Boots. Yo creo que sí. Pero. No habrá. Es Forge. Iron. También podemos hacer camisas de malla en lugar de breastplates, pero. Vale, tenemos High Boots. Giant Iron Axe Blades. Pues High Boots, supongo. Siempre hago High Boots. Igual lo que hago, lo que no suelo poner son grebas. No sé. Ambas cosas también. Las grebas es para. Para que no te. Te dejen sin descendencia. Vale, Iron Greaves. ¿Qué armas les ponemos? Hachas. Battle Axes. De hierro. Y escudos, queremos también. Cabe decir que es posible que. Bueno, el de cobre. El hacha de cobre. Justo de todas las cosas, el hacha. No sé yo. Bueno, el hierro pesa bastante. Yo creo que. No sé. Creo que el cobre pesa más que el hierro. No sé. Distintos metales son mejores para distintos tipos de armas, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos mucha plata, podríamos hacer martillos de plata. La plata es muy maleable, ¿no? Entonces como que se ablanda y eso, pero pesa un montón y para hacer martillos está muy bien. Porque todo eso está simulado. Vale, shields. ¿Qué tenemos? Tenemos esto y tenemos bucklers, pero vamos a hacer iron shields a secas. Y lo mismo, vamos a empezar a hacer esto mientras tengamos esto. Y lo que vamos a tener aquí va a ser un pequeño almacén. Vamos a agrandar esto para que esté como en el otro lado, que me está molestando. Y ¿qué más? Queremos... Uy. Acabo de ver una cosa ahí que no me ha gustado un pelo. Que es que esto... Ay, espera. Construction, wall, lo que tengáis más cerca. Vale. De hecho, basta con cerrar esta última. No tengo por qué cerrar la otra. Vale, pero... No. A ver, así. Vale, que es que se podía entrar desde aquí arriba. Algo puede venir volando, pasar por encima de la pared. Y entrar aquí y sería un desastre. O podría saltar esta pared. Vale, pero si cerramos esto... ya está. Vale. El sail, la verdad es que... Es una piedra que está majilla. No sé si esto es muy buena idea. Sobre todo porque no sabemos... No, parece que la siguiente cueva está ahí. Así que yo creo que aquí probablemente podamos abrir esto sin mucho problema. Tenemos más tetraeditra de esta. Ya sabéis. Eso. Vale. Vamos a tener que lidiar con la lava en algún momento, pero aquí está muy baja. En la lava... Según como lo hagas, vale, si entramos en diagonal, creo, la lava de esta casilla, vale, si entrar en diagonal desde esta, vamos, en plan, cavamos, venimos aquí y cavamos esta casilla, vale, esta lava nunca subiría más que esto. También es verdad que ahora, pues, mal ejemplo, pero si lo hacemos un piso más abajo, vale, por ahí, claro, o sea, en este piso, pues no subiría más porque no hay lava. Vale, pero podemos hacerlo con el piso de abajo y es un detalle.
Vale, ¿qué estaba pensando? Están haciendo cositas. Cetros. ¿Quieres cetros? Cetros. El niño, los cetros. Alguien está buscando un niño. Vale. Por cierto, ¿cómo vamos con los templos y eso? Vale, esto vamos a marcarlo para engravings. Y tenemos, estábamos haciendo altares o no los hicimos o qué pasó con eso. Igual lo pensé. Yo creo que le he dado. A ver, ¿tengo altares? No. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, vamos a marcar 15, por ejemplo. Altar. Tenemos a alguien que está muy enfadado. Vamos a ver si le solucionamos sus problemas, ¿vale? Entonces hacemos rock altars. Rock. Aquí. Make rock altar. Y vamos a decirle. Uy, Dobson. Esto. 15. Vale. Está echando una gacela. Silk. Vale. Más cosas. Quiero talar. Quiero más madera, porque he visto que vamos un poco justos. No quiero talar este, porque me imagino que este habrá echado raíces o algo. O sea, si quitamos este, va a caer al piso de abajo. Y los que tenemos aquí al borde, pues tampoco los quiero quitar ahora mismo. Pero estos los podemos talar sin problema. O sin problema. ¿Qué había aquí? Esto es de... Ah, eso. Bien. Bone Scepter. Era justo lo que quería. Ropa. Vuelve el cazador de las pelotas. Tenemos un montón de cosas. De hecho, vamos a tener problemas dentro de poco. Vale, vamos a tener problemas tan dentro de poco que me da igual de que tengamos aquí materiales, ¿vale? Vamos a decirle que usen el closest, ¿vale? Y probablemente será rock salt o alguna mierda de esas, pero tenemos que empezar a cerrar ya. Y estaba mirando antes, ¿vale? Que tenemos las bolsas aquí. Y eso significa que si vamos a custom, tenemos el cloth aquí. Y aquí no queremos tener el cloth. El cloth lo queremos tener en este. Me pregunto si por eso aquí no hay bolsas. ¿Por qué no hay bags? Queremos bags. Y sandbags. Queremos bolsas vacías y bolsas llenas. Y aquí vamos a querer... tener también bolsas. Eso es finished goods type all. Y ahora aquí decimos none y marcamos. Ah, no eran finished goods, eran furniture, perdón. Furniture all none bags. Vale, para tener las telas y eso, creo que. Bueno, no sé. No, la tela la meten en esto. Pero que la guarden aquí o lo que sea. No sé. O sea, necesitamos tener bolsas. Porque no estamos haciendo esto. Básicamente. Lo tenemos parado. Nuestro engraver ahí dándolo todo. Vale. ¿Qué pasa con vosotros? Si os digo equip. Y digo update equipment. ¿Vais a pillar lo que tenéis que pillar o no? Vale, sí. Están ya buscando cosas. Estamos haciendo coke. Vale, lo que vamos a hacer... No sé si esto se lo mando a hacer al final o no. Vamos a ver. Vale, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a marcar aquí. Esto va a ser nuestro F3. Lo vamos a llamar Cavern 2. Vale, y vamos a centrarlo aquí. F1 es donde es la superficie y aquí es donde teníamos el vagón, pero vamos a moverlo un poco y vamos a llamarlo
Bueno, lo vamos a dejar así. Ah, entrada. Main gate. Vale. Y ya está. Desde ahí nos movemos por todo lo demás. Por cierto, definitivamente aquí las gentes están tomando sus propias habitaciones, así que eso funciona. Que alguien me lo había dicho. Yo encantado de que funcione. Porque es un coñazo tener que asignar las habitaciones tú. De todas formas, las habitaciones de la posada están siendo... O sea, están ocupadas, ¿vale? Que... Pues no es lo que me... más ilusión me hace. Yo creo que nos va tocando. De hecho, a ver, o sea... Una cosa, ¿vale? Pero igual no sabéis esto. Bueno, vamos a acordar que estamos. Mira, episodio 8. Pero en este juego sabes cuándo te van a atacar. Y sabes cuándo te van a atacar porque es obvio. Porque hay unas reglas para ello, ¿vale? Y son obvias las reglas, ¿vale? Y puedes calcularlo por cómo te va la vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos, o sea, nuestro town, ¿vale? Son 114.000 de Created Wealth y tenemos 80 de estos. Entonces, si venimos a Settings, venimos a Difficulty, Custom Settings, aquí podemos ver las cosas. Y ya vemos que bueno, que hemos pasado algunos de estos baremos, ¿vale? Y ya debería tocarnos, pues eso, porque nos ataque un cíclope, un gigante, o ya veremos qué. Cualquier desgracia. ¿Tenemos estatuas para todo el mundo? Pues muy pocas estatuas. Furniture, offering, mira. De estos tenemos unos pocos ya. Vamos a ver. Tenemos más templos. Temple. Para... ¿Cuáles nos faltan? Bucar. Creo que al final no lo pusimos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tú eres de... Kukon. Tú de Moldath. Tú de Utost. Tú de Risen. Tú de una secta. Tú de otra secta. Y tú de Kadest. Vale, y este lo hemos puesto de la muerte ese que vimos en el episodio anterior. Uy, va. Vale. Tú vas a ser... de Lir. ¿Sé jugar este juego? Igual no. Tú vas a ser un templo de Oz, Wisps of esto. Igual de Ench. No, este ya teníamos, ¿no? Y Kukon también. Meng, Tost, Uzol, Bukar. ¿Hay alguno más que tengamos? Moldath, creo que ya teníamos. Uno que tengamos tantos, no parece. Este era de Lir, ¿no? Oz. ¿Este de quién era? De Lir, sí, vale. Y el de al lado, pues va a ser de... Yo qué sé. Templo de... Enshal. Este no teníamos, ¿no? Es que ya se me mezclan. Oz, Bukar, Risen, de Saffron, no sé qué. Este es Enshal de Twilight of Fins. Que probablemente sea un monstruo y no un dios, ¿sabes? Pero bueno, sea una mega bestia o una cosa de esas. Cazador está dando por saco. Está haciendo grebas. Vale. Vamos a ver cómo vais de equipo. Update equipment. Cerramos. Equip. No veo que os estéis poniendo grebas. Cago en la leche. Tenemos un montón de cosas ahí. Vale. Vale. Es lo que estaba pensando y al final no lo hemos hecho. Pero vamos a hacerles... F3 era. Aquí. Vale, vamos a ponerles... un stockpile de armas... weapons y un stockpile de armaduras.
armaduras va a tener que ser más grande. De hecho, los dos van a tener que ser más grandes. Así que igual lo hacemos así. Vale. Y vamos a sacar... Porque creo que ahora mismo lo tenemos... Voy a tener que poner otro aquí. Esto está descentrado además. Aquí. Custom. Tenemos weapons. Nada de weapons. Y tampoco queremos armaduras. Ninguna armadura. Bueno, de hecho sí. Sí queremos una armadura. Queremos... No, de hecho, ¿dónde tenemos? Tenemos esto aquí. Smelter. Es igual, porque eso lo vamos a poner más abajo. Cuando movamos los smelters, ese smelter probablemente ya está, lo quite. Porque, bueno, no sé, ahí está bien. Pero es que ese, o sea, cuando usemos magma no tiene sentido estar malgastando combustible en eso. Tenemos un montón de bituminoso de ese. Vale, vamos a aumentar esto un poco. De hecho, vamos a ver cómo lo hago. Lo voy a hacer bonito. A ver, ¿qué demonios pasa? A ver. Hacemos así. Hola. Así tenemos para 12 huecos de armas y ya están poniendo ahí cosas. Y aquí vamos a tener armaduras y mira, tenemos además un montón de lignite este. Entonces hacemos 6x6 y 6. O sea, hay 3. Ya me entendéis. Vale, y aquí vamos a tener armor. Menos. Bueno, es igual que lo tengo aquí. En realidad no. No queremos un usable armor, ¿vale? Las armaduras que nos sirven no queremos que estén aquí. Y aquí no queremos armas que estén inusables. Vale. Dicho esto, vale, van a ir a pillar algunas cosas. Pero van de arriba abajo, o sea, van lentillos, ¿vale? Vale, aquí tenemos bauxita. Y la bauxita es magma safe, pero no, tenemos muchas cosas que no son magma safe. Así que vamos a ver, nada de eso me interesa. Vale. Pero mira este ya, el Militia Commander, el aspecto que nos trae. Y sigue siendo un Dublin Axe Dwarf, pero ya es un Novice Dodger. Esto debería haber empezado a hacerlo mucho antes, aunque simplemente estuvieran entrenando y hacerles unas armas para que pudieran hacer algo, porque vamos tarde con esto. Vale, y tenemos a alguien que está muy enfadado. Probablemente sea uno de los cazadores, porque son subnormales. Vamos a ver. Efectivamente, está durmiendo y es tonto. Está enfadado. Está enfadado porque está cazando y es un triste. Y no deja de fallar y se le escapa todo. Pues normal que esté enfadado. Vale, las cosas como son. Estoy por aprovechar. Nos queda madera afuera. Nos queda un montón de madera afuera. Acaban de ponerse a talar. Ah, mira, están haciendo esto de madera. De la madera que pillan, además, de lo que sea. Bueno, el caso es tapar esto, ¿vale? Hacéis lo que podáis. Me importa una mierda, la verdad. Tenemos bloques de sandstone por aquí, jet, y luego... ¡Hierro, me cago en Dios! ¡No! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo más cercano sea hierro? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No, stop, stop. Esto es un desastre. Esto es un desastre. A ver, quitad todo esto. Y quitad todo esto. Ay, Dios santo. Ay, hierro, chaval, hierro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pongan con hierro? No entiendo. No entiendo por qué lo han hecho con hierro. Vale, vamos a ver. No, me da igual. No me da tanto igual, ¿vale? Lo que quiero decir. A ver si no pasan desgracias con esto. Se pueden caer al piso de abajo. Si quito esto de aquí, se va a caer el suelo y nos quedamos sin el hierro, ¿vale? Entonces tenemos que ir con cuidado.
que ser mongolo. Claro que es culpa mía, ¿vale? O sea, tampoco. Además, eso, ahora tengo que ir así a 2 por hora. A poder quitarlo sin que, pues eso, sin quedarme sin el hierro por haberlo quitado mal. Voy a quitar esa madera y voy a marcarle todo de la misma madera o lo que sea. De hecho, mira, vamos a quitar el jet este porque parece que ya jet vamos a tener problemas para conseguir. Ya me veo, me va a venir un dragón, me va a venir, no sé, un hombre tapir, ¿vale? Cualquier desgracia. Tenemos un montón de madera ahora. Igual simplemente les digo que eso, que lo tapen con madera y a correr. Tenemos arañas ahí fuera, no me gusta eso. Estoy preocupado porque estoy seguro de que estamos al borde del fin de los tiempos, ¿vale? Y que voy tarde. Voy tarde al fin de los tiempos. Vale. Dicho esto, furniture no, construir. Construir, constructions, floor, select, material. Y tenemos. Ciento, puedo usar moodstone a pelo. Tenemos bloques de moodstone, pero no tantos como me gustaría. Pero es que no quiero usar mis iron bars, ¿vale? O sea, estamos locos. Vamos a usar madera de un par de árboles distintos. Oh, mira, vamos a usar los moodstone blocks. No los blocks, moodstone a secas. Vale, lamentablemente no puedo construir aquí todavía. Con un poco de suerte, si dan un poco de vidilla. Lo malo de usar moodstone tal cual es que, ya sabéis, es más lento. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué voy a hacer? Creo que no tenemos ningún cazador ahora mismo fuera cazando. Porque lo pondría. Vale. Así que lo que vamos a hacer. Es un pescado ahí, la madre que me parió. Ha tenido trauma. Vale, vamos a cerrar la puerta. La puerta principal. Vale, bueno, no nos hace falta salir ahora mismo. Y lo único que va a pasar es que va a salir el puto cazador de las pelotas. Y va a estar dando por saco. Así que vamos a cerrar esto. Ya está. Lo malo es que esta se va a quedar cerrada, pero bueno. Que, ya veis. Porque eso lo veo. De aquí al final del episodio. Y si no, en el siguiente. Qué vómito. Si es que además, mira cómo me está dejando el mapa el cazador de toda la mierda. Si está levantado esto, ¿vale? Un dragón puede venir y petártelo. Vale, pero esto solo deberíamos abrirlo realmente cuando queremos salir a talar o cuando queremos salir a comerciar. Si no, esto debería estar cerrado. Porque esta puede vivir aquí tranquilamente, mientras no tengamos más ovejas ni nada.
Tenemos un perrete. Eso les va a costar. Vale, tenemos madera. Tampoco. Vale, más cosas. Queremos construir aquí offering places. Vale, lo que tengáis. Esto sí que me da igual. Y claro, lo que no tenemos ahora son estatuas porque no estamos haciendo cristal, porque no tenemos bolsas. Collect sand. Vamos a marcar, a ver si pueden. ¿Puedo marcarlo aquí? Collect sand. Collect sand. Vale. Vamos a decirles que tengan al menos... Vale, no hay condiciones, pero creo que se lo puedo añadir. No, no con eso. ¿Cómo es? Collect sand. Una condición. Y el tipo de ítem. Sand. ¿Sandals? Bah. No se puede, supongo que no se puede. No, pues nada. Pues collect sand. 10 de sand. Esto lo tengo puesto aquí con el continuo, así que no pasa nada. Vale, ya está, ya tenemos arena. Teníamos bolsas, pero no teníamos arena. Y como no teníamos eso, pues no podíamos hacer armaduras. Es nuestro Fisher Dwarf. Sí. No vamos a pescar aquí en la vida. Ay, madre mía, qué lento van con el Moodstone. Es que les cuesta la vida, ¿vale? Moverlo. O sea, ahora vemos aquí un canto rodado gigante. ¡Oh! Estupendo. Estupendo. Han crecido un montón de estos. Vamos a matar todos los machos, menos uno. Vamos a tener un montón de cuero. Vale, los gobblers. Queremos uno. Vale, entonces. Este es el original, ya he puesto muchos. Ya. Siento. Venga. Vamos a ver cuál es el último. Este Stray Turkey Gobbler, vale, se va a quedar ahí. El resto, al hoyo. No necesitamos. Bueno, al hoyo, al caldero. No necesitamos tantos machos. Con uno que fecunde de vez en cuando, si queremos tener más, ya nos vale. Vale, ese es de alguien. Y tenemos un piglet, pero es de alguien. Tenemos esta que está afuera, está ahí tranquila. Vale. Vale, pues ya os digo, o sea, los estos, milagrosamente, si miramos aquí, bueno, están sus partes. Ah, pero no las pueden sacar aquí. Ay, al final esto no lo enseñé. Link lever con esto. Vale, y vamos a tener aquí mismo, vale, el refuse ese que teníamos fuera lo vamos a tener aquí. Porque no tiene sentido tenerlo ahí fuera. Es un peligro esto. Así que esta la borramos. Así no. Así. No. Así. Don. Así. Chuf. Vale. Entonces ahora mismo no tenemos un sitio en el que deshacernos de basura. Pero lo tendremos en un momentín. Y queremos que esté aquí pegado a esto. Vale. Esto ya está... No, todavía lo están juntando. Ya lo han juntado. Vale, entonces que alguien le dé a la palanca. Con eso subimos el puente. Y esto es un Atom Smasher, se llama. Vale, hacemos así. Y esto es Now Refuse. Y le vamos a dar Custom. Y vamos a tener también Corpses. Si encontramos alguno, que lo echen ahí. Sube, vale, entonces ahora vamos a tener aquí nuestra
Teníamos aquí esto, esta zona, ¿vale? De basura, y la vamos a quitar. Porque vamos a meterlo aquí. Queremos tener. En las dumping zones tienes que hacer al menos dos. O sea, los garbage dumps estos. Tienes que hacer al menos dos casillas, ¿vale? Porque si solo pones una casilla, el enano se pone esa casilla para tirar las cosas y no decide dónde tirarlas. Si pones dos casillas, ¿vale? Si pones una puerta, una casilla y otra, ¿vale? Y esta segunda tiene un agujero. El enano abre la puerta, entra en la primera y tira las cosas por el agujero, lo cual puede ser útil. Pero aquí lo que queremos simplemente es que dejen las cosas ahí. Vale, entonces este es el garbage dump. Ya lo hemos marcado como tal, ¿no? Sí. Y lo que vamos a hacer va a ser poner una puerta aquí. Un gremlin, ¿dónde? Ah, mira, tenemos a la gente aquí, así que estupendo. Vamos a ver si lo pillan. Ve cómo corre. Buena. What? Juaz. Es Juader. Es Juaz 1. Bueno, ya salen como Soldier, ¿vale? No, no tiene sentido que les pongamos esto. Vamos a quitárselo. Quería quitar lo que estaba haciendo, ¿vale? No quería. No quería que. Dios. Vale, tenemos un recluta. Recluta. Un Marx Dwarf, creo que era también. Recluta. Mira, tenemos un Peasant. El Peasant se viene. Es que no tiene habilidades. Pues para el ejército. Y tú también. Pues fíjate. Oye, creo que tenemos uno de más. ¿Sabéis qué? Creo que tenemos dos cazadores. Se acabó eso de cazar. ¿Vale? A partir de ahora. Aquí dormís, guardáis vuestras cosas y aquí entrenáis. Eso es. Y lo que vamos a hacer va a ser aumentar esto un poco. Tenemos 6 y son 9. 7, 8 y 9. Bueno, ahí teníamos los que habían dejado de ser cosas. Ah, uno el Ranger había sido uno de ellos. Ah, y vosotros, vuestro schedule a currar, ¿vale? Constant training. O sea, vosotros solo tenéis una misión. No tienes trabajo. Eso significa que vas a ir a. ¿A qué? Pues eso. Ya tenemos pausita. Vale. Beth. Y Beth. 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, sí. Furniture, chest. 1, 2 y 3. Y. Furniture. No, military. Weapon rack. Weapon rack y weapon rack. Y military, armor stand y armor stand. Ah, no, la Clayston no es. Eso, la bauxita sí, la Clayston no es magma safe. Una pena, pero tenemos un montón de Clayston aquí. También podríamos cerrarnos parte de esto. El mero hecho de que aquí tengamos. Igual voy a hacer eso, ¿vale? Voy a cerrar un poco. Y con esto nos quitamos algunos problemas. No sé ni cómo cerrar. Tenemos madera aquí también. O sea, si queremos madera, podemos talar eso. ¿Vale? Podemos talar cosas por aquí y usar esto como madera. Y pues oye, no tenemos que salir a la superficie ya, ahora sí que sí, para nada. ¿Vale?
han llegado inmigrantes. Me cago en la leche. Tenemos que abrir. Tenemos que abrir. Vale. 80. Solo han llegado 3. Bueno, igual es que justo he parado. Y todavía van a llegar más. Pull the lever. 34. No, pues sí, han llegado 3 solo. ...86, vale. Vale, ¿traéis algo que quiera matar? Vamos a ver. Sí. Y mira, tenemos... Interesante. Tenemos un baby llama de estos. Oye, un cerdito. Ah, pero el cerdo es de alguien. Pero el baby llama este... Vamos a... Llama, el baby llama... Vale, lo vamos a poner... ¿Dónde están los pastures? Aquí. Vale, tenemos este. Lo vamos a aumentar el tamaño. Y vamos a meterlo aquí. ¿Dónde está Baby Llama? Uy, tú no. Tú. Tenemos un árbol aquí en la puerta. Ah, es que justo... Vale, han crecido árboles nuevos. En realidad... Hostia, mira, justo nos acaba de brotar otro en la cara. En realidad no quiero talar estos, ¿vale? Dado que ya tenemos otro sitio ahora mismo donde talar, vamos a dejar de talar estos, porque ahora mismo no nos hace falta. ¿Vale? ¿Cómo vais con esto? Suficiente para poder poner más moodstone en lo que queda. Floor. Seleccionar. No quiero que me lo hagáis todo de hierro. Moodstone. Tenemos 35 bloques. Solo tengo 3. Hostia, sí que he gastado. Bueno, pues eso y esto. Y todavía nos quedan 45. ¿De qué usamos los últimos 45? Pues de... Uso madera, tal cual. Era un poco loco, ¿no? Tenemos Claystone, pero el Claystone sirve para otras cosas. Es que podemos tener industria. Industria de eso, ¿vale? Pues nada, pues. Durian. Ya está. Ahí va a haber cosas que van a poder construir más rápido. Vale, y no hay nada fuera, así que a cerrar. Espero que los enanos no me toquen las pelotillas con sus mierdas. Los cazadores particularmente. ¡Ah, no! ¡Porque están entrenando! Vale, alguien viene aquí a darle chasca. Perfecto. Probablemente uno de estos que está triste. Seguro que entrenando ahí en el ejército se le pasa la tontería. Vale, aquí tenemos un montón de moodstone. Podía haber seguido con esto. Mira, vamos, ya que no estamos haciendo nada con nuestros mineros. Vale, vamos a marcarles que, pues que minen. Chungo esto, todo tumbas. Que estén vacías, vale, pero o sea, que todavía no son tumbas, pero así más adelante reemplazamos ese suelo. Peticiones. Un templo y un priest. A priest for the accidental doctrine. Vale. The accidental doctrine será una de estas que tenemos. ¿Veis? Como tarde o temprano nos iban a pedir. Entonces, si miramos, ¿esta de qué es? Cadest. Main Rapid Swords. The accidental doctrine. Vale. Quieren un templo. Lo cual es más. Agreed. ¿Veis? ¿Qué pone?
Entonces, queremos ponerles cosas aquí. No sé si ya estamos haciendo estatuas o no. Furniture, statue. Tenemos algunas, vale. Ponemos esto. Y... queremos aumentar aún más el valor de esto y esto no es suficiente. Podemos hacerlo más largo. Ya sabéis que eso funciona. Sobre todo porque tenemos un máster. Ya sabéis. Un máster. Vale, esto sirve. De hecho, vamos a marcarle esto un poco más de prioridad. Porque si no, se rayan si tardamos en hacerle las cosas. Y construir templos y esto es una forma muy rápida de darles. De contentar a la gente, ¿vale? De subir su felicidad. O tenemos bauxite aquí también. Pero qué demonios. Vale, nuestro cortador de gemas ese se ha puesto loco. Ya que estamos, vamos a hacer crecer este también, ¿por qué no? Y con esto debería ser suficiente para tener para alcanzar el pues eso, lo que quieren. Ahí creo que esto estaba sin acabar de construir y por eso no lo han alisado. A ver, no quiero alisar el stockpile, es un poco loco eso. Y he hecho un masterpiece, Green Glass Statue of Dwarves. Tenemos wrestlers, vamos a ver. ¿Qué os pasa a vosotros? Vale, que no tenemos equipos suficientes, lo que pasa. A ver, no os he dicho que hagan hachas. ¿Habéis hecho algún hacha? High boots. ¿Qué pasa aquí? No tenemos... Vale, tenemos high boots por un tubo. Pero vamos, esto tendría que ser el doble. Tenía que ser 20. Battle Axe, vale. Vas a decirles también Iron Sword, por ejemplo. Iron Long. Iron Sword, Sword. A ver, Sword. Sword. Training Sword. Ah, mira, esto estaría bien tener. Bueno, vamos a darles Iron Sword, Swords. Vamos a hacer lo mismo que con los hachas. Vale. Mientras haya menos de 10 y tengamos estas cosas, lo hacéis. Y aquí vamos a decirles que pongan sus estatuas. Vale, esto ya han acabado. Vamos a engrabar esto también. ¿Estás rezando? Sí. Te gusta este. Vale. ¿Tú cómo llevas lo tuyo? Parece que estás aquí, que no estás haciendo lo que... Vale, gemas. Esqueletos. Igual lo que quiero es abrir la puerta momentáneamente, a ver si eso es suficiente. ¿Cuánto vale esto ahora mismo? Es un shrine. Perdón, el de al lado. Este. Te voy a contar como shrine, pero está a punto de dejar de contar como shrine. Statue. Y statue. De hecho, vamos a cancelar esta. Y esto es lo bueno de esto, ¿vale? Podemos venir aquí y decirle, quiero... No sé, esta o esta era la cara. No sé. Una de las dos es la masterpiece, esa. Vale, pues estaba pensando en eso, en abrir la puerta. Porque tenemos huesos fuera. Vale, vamos a marcarles una cosa. Esto no se lo había marcado todavía, ¿vale? Es un poco así. Pero vamos a decirles. Standing orders. Chore. No, other.
Este lo he marcado. No. Esto. Vale, este no lo puedo quitar, pero este vamos a decir que recojan las cosas de fuera, pero no vermin remains, solo pues los huesos y eso que había afuera, que los traigan adentro. Vale, lo cual harán en un momento, saldrán un montón de niños cuando alguien abra la puerta. Y recogerán todo esto y lo echarán para adentro. Ahí están en ello. Mira, vamos a agrandar esto y vamos a meter a la cabra también. Creo que no necesitan mucho las cabras, pero esa no. Es una stray goat esta. Tenemos otro rooster. Vale, ya ha empezado a construir, probablemente porque le han traído las cosas de aquí o ha podido acceder a ellas o lo que sea. Vale. Era un Battle Axe. Ah, todavía estaba matando Ghostlings de esos. Bueno, solo quería enseñaros que tenían cuero, pero ahí tenemos un burro, tal cual, por ahí, y no lo he visto. Stray Donkey, sí. Para el caldero. Estos están recogiendo huesos y cosas de esas para. Para llevar ahí. A la pila de refuse. Si echan cadáveres y eso, pues causan miasma, ¿vale? Y la miasma, pues es mala cosa. Vamos a marcarle al farmer. Vale, si tenemos esto, que lo haga todas las veces, eso es. Todo lo que pueda, que saque la lana. Uf, qué susto. Vale, un muñeco ha hecho. Bien. Muñeco no, un juguete, de un hacha juguete o lo que sea. Pero hemos matado ya eso. Es un stone cutter ahora de golpe. Madre mía, todo lo que tienen aquí. Han hecho puertas. Esto se me ha olvidado antes. Ah, no, no se me ha olvidado. Vale, están reclamadas ya. Efectivamente. Qué bien, qué bien. Vale, esto no me importa cuál es su 6. Pues al final no nos ha atacado nada. Pero no porque no nos haya atacado nada, no significa que no nos vaya a atacar nada. Vale. Yo ya estoy preocupado porque es que no ha salido en un solo evento y estoy seguro de que en cualquier momento sale porque además. Ah, mira, cada vez tenemos menos dinero. Estupendo. Esa es la solución. Estamos a perder FPS, ¿eh? No se he dado cuenta. Estábamos a 100, ya estábamos a 90 aquí en esta zona. Mucho asunto. ¿Ha considerado que eso era conflicto? Vale, vamos a poner uno cerca. Vale, este es el hospital, pero el hospital no es lo que me interesa, es esto de aquí. Vale, vamos a poner aquí un punto de esto y lo vamos a llamar central. Vale, y va a ser aquí. Y así tengo. Uy, no, link no. Pull deliver. Ahora mismo. Vale, ahí está. Y que cierren esto. Y hasta que estén aquí las cabras viviendo felices. ¿Veis que los árboles crecen muy de golpe? Vale. Vale, aquí ya tenemos esto. A ver, stocks. Moodstone. Blocks. Tenemos todos estos Moodstone Blocks. Vale, pues mira, lo vamos a hacer, pero porque por algún motivo ahora de repente tenemos Moodstone por todas partes.
sea, no Mudstone, sino Mudstone Blocks. ¿Vale? Que es lo loco. Que teníamos antes justitos. Ahí tenemos 47 Mudstone, pero si busco. ¿Dónde están mis Mudstone? O sea, ¿qué? ¿What? ¿Dónde está mi bloque de Mudstone? ¿Qué demonios? Bueno. Vale, pues construcción. Floor. Mudstone. Y Mudstone. Y más Mudstone. Y agregamos la torre esta. Y podemos tener. La próxima vez que. Pues es que tenemos 104 ya. 104 personas. Son muchas esas. Vale. Vale, no podemos quitar ahora esto. Bueno, podemos quitarlo, pero con mucho cuidado. Alguien ha tirado ahí su ropa porque está rota, ¿vale? Cuando tienes las X esas al lado del nombre, es que está rota. Vale, digo que tenemos que quitarlo con cuidado porque no queremos que los del borde estén sin. Una vez pongan este de aquí y ese de ahí, por ejemplo, pues ya no se cae mucho, pero hay que ir con cuidado. Vale, tienen que poner este de aquí también, por ejemplo. Bueno, en realidad con esto ya no se cae nada. Pero según cómo deconstruyan las cosas, puede irse toda la mierda, así que. O sea, se pueden caer ellos. Los enanos. Vale, pues vamos a ir construyendo esto más Mudstone. ¿Dónde está? Mudstone. Mudstone. Aquí, 21. No te jode que no voy a tener suficiente al final después de todo esto. A ver, tengo que tener porque creo que me había puesto a hacer algo en algún sitio. ¿Esto qué es? Esto es Mudstone. Pues mira, sacamos más. Sin problema. Nuestros mineros están tocándose. Ya sabéis. La seta. Luego, pausita. Y queremos más estatuas también. Furniture, statue. Las que sean, me da igual. Un par al menos en cada uno. Este va a estar ahí. Este va a ser pequeñito. Te lo ponemos así. Y estos tenemos que ponerle más también. Ahora se acabó un mandato. Un mandato. Ah, eso. Lo de que no podíamos exportar guanteletes, creo que era. O estoy loco. Vale, ¿qué pasa aquí? Hay que deconstruir un par de cosas más. Y venga, que hagamos el techo. Techo de Mudstone. ¡No! Techo de Mudstone. Suelo. Suelo techo, ya sabéis. Mudstone. Tenemos 18. Tenemos 10. Uf, nos va a dar justito. Vamos a tener más en un momento, pero. Pero bueno, que lo he apurado. Luego deconstruimos esto y tenemos. Creo que tenemos algún bloque de jet para poder cerrar esto. Pero venga. Por favor. Que alguien acabe esto. Es que, claro, o sea, bueno, aquí hay estos son, están hipertrofiados. Ah, es que hay blocks mezclados con Mudstone normal. Pero como el color es el mismo, ¿vale? Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber nunca. ¿Vale? Yo no se lo voy a decir a nadie y vosotros tampoco. Ese es nuestro plan, ¿vale? Porque estoy muy lejos. Estoy muy hasta allí de hacer esta torre. Construir en la superficie para otra gente.
¿Por qué se ha quedado eso ahí? Ha dejado ahí una piedra. Supongo que este que le hemos dicho de aquí lo usarán para construir eso, pero si no... Venga, lo que queda de episodio, acabamos este tejadillo. Tenemos un peasant más. Y me cago en su vieja. Guanteletes, casualmente estamos fabricando guanteletes. Guanteletes, ahí está. Así que nada, nada de lo que nos diga este tío, ¿sabes? Oh, ¿me haces esto? Y bueno, sí, sí, sí. Porque tú lo has dicho, ¿eh? Que si no, uff. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que este se deshagan de él. Porque no quiero que suban aquí a por estas cosas. Y no sé por qué ha aparecido ese bloque ahí. Es un wrestler más. Ánimo. Alguien podría coger esta piedra y ponerla aquí. O coger esta piedra y ponerla ahí. Pero en lugar de eso están cogiendo las piedras de bien abajo. El caso es que uno de estos es el último que he marcado y ya estaba esta piedra aquí, pero parece que han decidido ir a por otra. No vamos a tirar esta por el momento. ¿Viene alguien? Ah, esa piedra era para esto. Vale, y esta también. Vale, ya está. Un yelmo de hierro de la hostia. Han puesto. Por favor, solo queda uno. Por el amor de Jesus Christ. Alguien está viniendo con ello, al menos. ¿Y vosotros qué pasa con vuestro equipo? Perdón, esto es, le he dado para ir a entrenar. Quería darle a equip. Vale, bueno, van regular. Algunos tienen arma. Escudo no tiene nadie. Vale, ya está. Hay un gallo ahí. Vamos a esperar a que bajen. Y, vale. Decimos que deconstruyan esto. Y con eso deconstruyen el suelo también. Y que deconstruyan ese suelo. Y, por último... Construction, Fortification, Select Material, Jet Blocks. ¡Yeah! Vale. Y aquí vamos a entrenar. Teníamos esto. La verdad es que no sé si vamos a tener gente que dispare aquí. Si es buena idea. Porque, bueno, ya lo tenemos hecho. Supongo que sí. Vale. Pues deberíamos plantearnos eso. Tener otra escuadra. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo dejamos hecho. No, ya lo haremos en el siguiente episodio, supongo. Es un buen momento para dejarlo. Ahí con eso. ¡Ea! Venga, nuestra torre, nuestra super torre, ya está acabada. Ya no se puede entrar. Pero el enemigo nos puede disparar por aquí también, ¿vale? Lo que espero es que desde arriba podamos disparar nosotros abajo. En principio deberíamos poder, pero yo qué sé. ¡Ey! Tenemos un Axe Dwarf. Oh, y estamos haciendo ya masterpieces de armadura. Madre mía, qué suerte. Bueno, suerte. Lo hemos puesto a hacer armaduras como, ¿sabes? Por un tubo. Pero qué guay, vamos. Aquí tenemos bolsas vacías. Y aquí tenemos bolsas llenas de arena. Estupendo. Eso es lo que quería. Que mientras podamos... Vale, que echen arena ahí. Por supuesto... ¿Qué mejor forma de acabar que quiero construir guanteletes? Sí, no te preocupes. Vale, por lo visto ya no hay suficiente telaraña. Oye, esto no se va a sacar nunca. Supongo que no hace suficiente calor aquí como para que se seque, yo qué sé. O sea, con el 1 de profundidad no molesta, pero no sé. Super estatua. Vale, pues no sé. La cosa va sorprendentemente bien, pero no me gusta esto.
Hemos tenido más dinero ahí. Pero claro, nos deshicimos del artefacto ese de 10.000, así un poco a lo loco. Igual mala idea, el fondo. Vale, vamos a marcar más aquí para esto llegar hasta por ahí. Simplemente para tener más material. Sí, vale. Esta capa está bien. No queremos llegar tan lejos. Vale, pero minar esta capa es decente. Esto es shale. Teníamos otro sitio. Esto es claystone. Esta es más interesante. El problema es que esta claystone está en mal sitio. Y aquí. Espera. No, no está en tan mal sitio. Bueno, sí, está en un sitio bastante regulero, pero supongo que podemos ponernos unas escaleritas aquí. El peor sitio para las escaleras. aquí. Vale, y es solo para tener. He hecho construir, ¿verdad? Vamos a hacernos como un sitio extra así. Vale, vamos a ponernos eso ahí. Y entonces alguien vendrá. Hará esto. Y luego por aquí podemos salir. Y esto simplemente es para conseguir Claystone. Lamentablemente creo que no podemos usar esto. La Claystone no lo podemos usar como zona de arcilla. Pero vamos a comprobarlo. Vale, porque veis que esto es Claystone. Pero creo que sí. O sea, que es una arcilla que puedes usar para. O sea, es una piedra que puedes usar para hacer arcilla. Vamos a decir. Ay, mira, qué suerte estamos teniendo ahí. Qué de cosas guays. Vale. Pero no podemos usarlo como zona de clay. No lo sé. Vamos a comprobarlo mejor. Clay. Vale, si marco esto así. Este suelo no es arcilloso, ¿no? El suelo de esta cueva. Sanderlicken. Vale, y diréis sí. Ah, bueno, por cierto, esto creo que es buenísimo para plantar cosas, ¿vale? Ah, tenemos, mira, tenemos arena negra debajo. Vale, rápidamente podemos comprobar con un workshop. Un kiln. Si alguien viene aquí y hace esto. ¿Qué más estaban haciendo los enanos? ¿Por qué no vienen a acabar esto? Les habían mandado acabar otra cosa, supongo. Oh, me he pasado. Vale, el caso es que podemos usar esto en general, ¿vale? O sea, podemos tener aquí nuestra industria de la arcilla. Podamos sacar arcilla o no de eso simplemente usando piedras. Vale, lo que pasa es que, pues bueno, pues prefiero. Obviamente prefiero tener la arcilla infinita. Vale, pero vamos a asegurar. Vamos a poner un kiln normal. Normal. Vale. Y vamos a usar Shale que tenemos por aquí cerca. Que lo traiga alguien. Y es lo último que hacemos. Estos episodios al final son todos muy largos, pero. Mira, han cambiado. Han cambiado de alcalde. Menos mal. Menos mal. ¿Sabes lo que significa eso, no? Ah, estaban con esto que les había marcado. Bueno, da igual. ¿Sabéis lo que significa? Que hay alguien que tiene una habitación que ya no necesita. Así que esto es como nuestra casa blanca. No es tuyo, es del alcalde. Vale. Deja de dormir en la cama del alcalde. Que no es. No es para ti. Vale, y una cosa que vamos a hacer va a ser también alisar esto simplemente para quitar todo el barro que había aquí de cuando había agua. Vale, esto vamos a dejárselo marcado también para que tengan más materiales para más adelante.
Supongo que igual más adelante. Bueno, es que no sé si quiero. Si quiero acceder a eso a través de las tumbas. Es un poco tenebroso eso. Pero bueno, tienes que pasar por las tumbas de todas formas si quieres ir abajo ahora mismo. De una forma u otra. Mola que estos vivan detrás de las tumbas. Ay, esto ya lo han hecho. Han venido por aquí y en un momento lo han analizado todo. Y crece Underlichen aquí. Ahora veis, es que esto es sandstone. Y el sandstone también se puede usar para plantar, supongo. F3. Vale, han construido esto. Ah, es aquí donde se usa, donde se hace el plaster powder. Por eso no estábamos haciendo en ningún sitio. Vale, quiero saber si decimos collect clay y marcamos esto, si lo hacen. Tenemos otro Axe Dwarf. A ver si lo traen. Vale, esto es que tiene para hacer el plaster powder. Lo van a meter en bolsas. Hace falta. Uy, mira, aquí tenemos hematite. Estupendo. No sé hace cuánto. Bueno, teníamos limonita. Tener hematite está guay. Vale, la cosa es que acaben primero con esto. Esto es más o menos donde va a estar, ¿vale? Porque tenemos aquí la lava. Entonces, ya digo, esto lo reposicionaremos. Y probablemente en el siguiente episodio lo hagamos ya. Porque, o sea, tengo ganas de jugar con la lava, ¿vale? Pero no sé por qué, de repente he tenido la imperiosa necesidad de no morir. Igual ha sido por nada, ¿vale? Igual, da igual. Pero, joder, no sé. Vale. Pone algo ahí. Collect sand, collect clay. Need valid active. Vale. Esto no es válido para la arcilla, ¿vale? Esta la podemos quitar. Necesita ser un suelo arcilloso, ¿vale? Como los que tienes en algunos sitios de. Pues eso, de rollo de. De suelo arcilloso, ¿vale? Es posible que tengamos más abajo en alguna capa, pero no podemos exportar hachas de batalla. Bueno, una pena. Vale, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, vamos a desmontar esto. Porque esto lo quiero montar un poco mejor. Vale, pero bueno, ahí se hacía el esto. Igual me lo habéis dicho en alguno de los vídeos anteriores. Parece que todavía pues no ha salido el vídeo y no ha salido mi pregunta diciendo, ah, pues no sé por qué no puedo hacer esto. Pues ya lo sabemos. En cualquier caso, toda esta claystone podemos usarla para hacer cosas de clay, ¿vale? De arcilla, así que guay. Y nada, mira, con esto, con Satin Spar, también podemos hacer plaster powder. Estupendo. Vale, pues nada, lo he dicho, nos vemos la semana que viene con más Dwarf Fortress y hasta entonces, como siempre, adiós.